nos capacitamos para primero ser emprendedores, ser mejor personas y poder hacer algo que nos guste hacer y más que todo ser reconocidos por la sociedad. Sí, rompiendo las barreras de la exclusión, estos jóvenes con discapacidad cognitiva y apuestan a proyectos de transformación. Es un emprendimiento de fruta deshidratada, 100% artesanal y natural, frutos del parche. El modelo de economía solidaria nos permite romper con los modelos tradicionales históricos en relación a la discapacidad. Haciendo parte de la cooperativa Comente y con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, ellos buscan la inclusión sociolaboral, capacitándose y desarrollando su emprendimiento bajo el modelo de la economía solidaria. Bueno, para nosotros la UAEOS ha sido fundamental, ha sido una sombrilla muy importante que nos ha ayudado en todas las dimensiones, diría yo, de los desarrollos. Ahora con su emprendimiento Frutos del Parche, ellos mismos hacen, empacan y venden sus productos para después ser los directos beneficiados, sin necesidad de intermediarios. Hay de piña y aquí hay de mango. Es un emprendimiento de jóvenes con discapacidad intelectual que se hizo para encontrar una salida laboral. Lo que queremos hacer es romper las barreras de que las etiquetas de pobrecito, de que no puede. Asimismo, sus familias hacen parte del proceso en este programa pionero de inclusión. Tengo mi hijo con discapacidad intelectual. Ha sido una valiosa oportunidad. Haciendo realidad su sueño, su objetivo es promover una vida con autonomía, responsabilidad y respeto que fortalezca la calidad de vida de los asociados, desde la inclusión y el trabajo en equipo.